comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a esta décima sesión de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. El día de hoy, miércoles 27 de marzo, siendo las 12 horas con 10 minutos, damos por inicio esta reunión. Le pido al regidor Roberto si nos ayuda, por favor. Con gusto, buenos días, buenas tardes. Procedo a registro de asistencia. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miguel Guadalupe González González. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. Presente. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 9 integrantes. Entonces todos los acuerdos que aquí se tomen son válidos. Pido al regidor Rigoberto si nos ayuda. El siguiente punto es la propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Primero, registro, asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta orden del día y en su caso aprobación. Tercero, oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, donde hace el reconocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública la petición realizada por el ciudadano José Efraín Gutiérrez Franco, en la que solicita autorización para elaborar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano en el predio rústico denominado El Carnicero, ubicado por la carretera de Tepatitlán Arandas al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, en el que se pretende desarrollar un parque industrial. Punto número 4, revisión y análisis del escrito emitido por el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, donde solicita se emita el decreto formal de regularización de los siguientes. A. De la propiedad privada ubicada en la calle Ávila Camacho, número 75, en la delegación de Pegueros del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Pablo González Gutiérrez, con una superficie de 899 metros cuadrados. B. De la propiedad privada ubicada en la calle Fuentes, sin número, en la colonia Cocotes de Abajo del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan Carlos Becerra Alvarado y su cónyuge Margarita García Valdivia, con una superficie de 150 metros cuadrados. C. De la propiedad privada ubicada en la calle Doroteo Navarro, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Alfredo Jiménez Ábalos, con una superficie de 180 metros cuadrados. D. De la propiedad privada ubicada en la calle Rayón, número 158, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Alejandro González Ibarra, con una superficie de 63 metros cuadrados. E. De la propiedad privada ubicada en la calle Aquiles Cerdán, sin número, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Alejandro Franco Lucio y María Concepción Franco Lucio, con una superficie de 589.18 metros cuadrados. Punto número 5, solicitud del ciudadano Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, donde pide que sea autorizado el convenio para la aplicación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante de 1. Una propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc, número 136, de la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 135.71 metros cuadrados, a favor del ciudadano Martín Álvaro Campos Químiles, propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento número 75, de fecha 20 de diciembre de 2017, mediante acuerdo número 978-2015-2018. 2. Una propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc, esquina calle Gigante, sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 224.93 metros cuadrados, a favor del ciudadano Martín Álvaro Campos Químiles, propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento número 75, de fecha de 20 de diciembre de 2017, mediante acuerdo número 977-2015-2018. 3. Una propiedad privada ubicada en la calle sin nombre, sin número, en el fraccionamiento denominado Los Sauces, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 267.80 metros cuadrados, a favor de la ciudadana Aurora Cárdenas Gallegos,
propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sesión ordinaria del H Ayuntamiento número 75 de fecha 20 de diciembre de 2017 y mediante acuerdo número 973-2015-2018. 4. Una propiedad privada ubicada en la carretera federal número 80 en el fraccionamiento denominado Los Sauces en el municipio de Patlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 565.90 metros cuadrados a favor del ciudadano Eduardo González Cárdenas. Propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sesión ordinaria del H Ayuntamiento número 75 de fecha 20 de diciembre de 2017 mediante acuerdo número 993-2015-2018. 5. Una propiedad privada ubicada en la calle Nardos sin número en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 366.297 metros cuadrados a favor del ciudadano Francisco Medina Lomilí. Propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sesión del Ayuntamiento número 73 de fecha 7 de diciembre de 2017 y mediante acuerdo número 931-2015-2018. 6. Una propiedad privada ubicada en la calle Esteban Vera sin número en el fraccionamiento denominado El Saltillo en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 145.28 metros cuadrados a favor del ciudadano José Antonio Martín Barba. Propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sesión ordinaria del H Ayuntamiento número 73 de fecha 7 de diciembre de 2017 y mediante acuerdo número 926-2015-2018 y 7. Una propiedad privada ubicada en la carretera Antonio de Aceves número 311 en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 254.46 metros cuadrados a favor del ciudadano Antonio Gómez Trujillo. Propiedad privada que fue decretada formalmente regularizada en la sesión ordinaria del H Ayuntamiento número 82 de fecha 21 de marzo del 2018 mediante acuerdo número 1156-2015-2018. Y 8, un fraccionamiento denominado Hacienda Pegueros, conformado por 74 lotes con una superficie de 40.838.62 metros cuadrados, ubicado en la delegación de Pegueros del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, fraccionamiento que fue decretada formalmente regularizada en la sesión ordinaria del H Ayuntamiento número 78 de fecha 28 de noviembre de 2014 y mediante acuerdo número 616-2012-2015. Punto número sexto, puntos varios y séptimo, clausura. ¿Están a favor del orden del día? ¿El orden manifestado? ¿Llegaron los tres? ¿Es correcto? No, sí, qué cosita. Siguiendo el orden del día, punto número tercero, es el oficio suscrito por arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, donde hace el conocimiento de la Comisión de Planeación de Urbanismo de la República la petición realizada por el ciudadano José Efraín Gutiérrez Franco, en la que solicita autorización para elaborar plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado El Carnicero, ubicado por la carretera de Capitán Arandas al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, en el que se pretende desarrollar un parque industrial. Bueno, esta petición de esta familia de Capilla de Guadalupe, el señor José Efraín Gutiérrez, pues quiere iniciar el proceso para fraccionar viniendo hacia Tepatitlán, ahí en El Carnicero. El primer punto es, o la primera etapa, es que se autorice el plan parcial de desarrollo, es lo que están solicitando en este momento. Si ustedes ven a bien de que inicie su proceso elaborando este plan parcial, obviamente es a costo de ellos, y son quienes pagan todos estos procedimientos para que ya pueda iniciar. ¿Sí? Es en El Carnicero, viniendo de Capilla de Guadalupe. Pues si están de acuerdo en que esta familia pueda iniciar su proceso, favor de manifestar. Bueno, se integra la regidora Miriam González González. Gracias, buenos días. El punto número cuarto es la revisión y análisis del escrito emitido por el señor Román Navarro, jefe de revisión de predios rústicos urbanos, donde solicita se emita el decreto formal de regulación de los siguientes predios. Ya vemos uno. Aquí la propuesta es, si ustedes están de acuerdo, explico uno, es la misma explicación para los siguientes cinco. Comentarles que en la reunión que tuvimos con personal de la PRODEU, nos pidieron que en aquellos que hubiera
como homónimos y demás, se integrara algo, alguna clave. Recuerdan también el doctor Demetrio lo mencionó en la sesión. Entonces ya se está integrando un número de expediente para que en dado caso de que hubiese algo, qué expediente sea tuyo y qué expediente sea tuyo. Entonces, para, porque a veces el homónimo, porque como todavía no trae un número asignado, entonces hago esa aclaración. Entonces, la explicación de uno de ellos, voy a tomar el caso del señor Pablo González Gutiérrez, que corresponde al inciso A, una propiedad ubicada en la calle Ávila Camacho, número 75 de la delegación de Pegueros, municipio de Tepatitlán de Morelos. Solicita se le regularice su predio, el cual consta de 150 metros cuadrados. Todos cumplen con el procedimiento que establece la PRODEUR. Si recuerda, tiene que tener una antigüedad, tiene que tener ciertas características en relación de pagos y demás. Nosotros, una vez que se decretan formalmente regularizados, pues ellos ya procederán a hacer el pago de escrituración y demás. También hay un apoyo que si ellos escrituran en un tiempo determinado, pues el costo es menor. Si se van a la fecha tope, pues se van al costo tope de eso. Que en la sesión anterior donde regularizamos, nos hicieron de conocimiento esa tablita que cada uno de los expedientes lo tiene. Pero eso es en la aplicación. La aplicación de lo que nos pedimos, pero no la escrituración. Gracias, pues. Entonces, si están de acuerdo, son 5 casos. De hecho, estos expedientes ya fueron analizados y utilizados en la CUMUR. Sí, de hecho, los que formamos parte de la CUMUR, además de quien nos visita, hay un comisionado, en este caso una comisionada, ella también, si recuerdan, nos hizo algunas observaciones, los cuales se volvieron a revisar. Por eso, hasta esta fecha los tenemos en nuestras manos, de la reunión pasada. Así es, para ir viendo los siguientes. Estos fueron los que en esa fecha fueron revisados. Si recuerdan, ella hizo las observaciones. Entonces, son 5 casos los que tenemos para regularización. Si están de acuerdo que estos 5 casos sean autorizados para subirlos al pleno, favor de manifestar. Hay una gestión, abstención de la regidora Conchita, correcto. No va a ser necesario, ¿se entiende? Sí. O pues no cambiamos uno por uno, ella nomás abstendría en el sí. Allá al subirlo al pleno ya lo se sube por separado. Allá se sube por separado. Así es. El punto número 5, se nos hace favor. El punto número 5 es solicitud del ciudadano Omar Navarro Navarro, jefe de delegación de predios rústicos y urbanos, donde pide que sea autorizado el convenio para la aplicación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante de los siguientes 8 casos. Aquí lo que nos piden es, si recuerdan, cuando ya no hay áreas para donar, se tiene que fijar un crédito fiscal. Y aquí es donde existe esa tablita que el señor Gustavo nos hacía la observación, la mención, donde se puede hacer uso pues de ese beneficio que se otorga. Son 8 casos, de los cuales en cada uno de ellos, de acuerdo a los metros, de acuerdo a la cantidad de metros pues que se tienen, pues se debe de fijar este crédito fiscal. ¿Sí? Si están de acuerdo a que estos 8 casos, o estas 8 solicitudes, continúen el proceso para ser subidas al pleno en la siguiente sesión, favor de manifestar. El punto número 6 es puntos varios. Yo tengo un punto vario. El punto es solicitud por parte del licenciado Aristeo Martín Barba, jefe del ramo 20 y 33. La mención es que se apruebe el iniciar la elaboración de 5 proyectos del ramo 20 y 33. Quiero hacer una aclaración. En uno de los proyectos se anuncia pues que van a ser varias calles, se van a empedrar varias calles en el municipio de Tepatitlán. Y quiero hacer de conocimiento que aquí hace falta ahorita las ubicaciones concretas, las cuales fueron pedidas y las cuales tendremos que tener en nuestras manos el día de la sesión. Ellos se comprometieron ahorita a mandar, no son calles que se encuentren en la cabecera ahorita, se va a dar inicio
a algunas de las delegaciones, entonces por eso se pidió que vinieran con el nombre de cuáles son las calles, de qué tramo, las medidas. Ahorita lo que se pide es iniciar la autorización para estos proyectos, pero tendremos que tener los proyectos debidamente desglosados y amparados con espacios, metros que deban de tener. ¿Y cómo se les dio prioridad también? Él, de acuerdo a los factores de las normas de operación, debe de estar ahí establecido. Entonces fueron por esto, por esto. Ahorita se fue por empedrados porque también la solicitud es uno de los... En ese punto. Pero la mayoría de ellos son empedrados. Hay para una escuela, el apoyo a una escuela. La escuela los menciona. En el punto número uno es empedrado el camino en la comunidad de la Santa Cruz. Ese es uno. El otro, que es el que hacía referencia ahorita. Pero que se va todo el cuarto estilo. Sí, por eso les estamos pidiendo que nos marque la ubicación de qué punto, cuántos metros son, la superficie que nos anexen cada uno de los proyectos. Okay. Ese es el compromiso. Ahorita la idea es autorizarlo para que continúe y si no se tiene, pues el día de la sesión pues tendremos que esperar hasta no tener claridad con nosotros. El segundo son esos empedrados varios que tienen que ver en Capilla de Guadalupe, en San José de Gracia, esos son varios lugares que se le tendrá que decir de dónde, cuántos metros son. El otro es la construcción de un comedor en la escuela urbana 580, en la delegación de Capilla de Guadalupe. El otro es la construcción de una banqueta en San José de Basarte. El otro es un comedor en la escuela Agustín Yáñez, en el Cerro de la Campana. Allá se adelantada al Cerro de la Campana hacia abajo. Sí está, ahí sí está muy feo ese lugar. Pero necesitamos nosotros tener... pues ya las ubicaciones y el desglose. Ahorita sería la primera etapa para que ellos procedan con la elaboración de los proyectos. No sé si hay alguna luz. Y no, a mí me parece bien, nomás ese de varias calles, sí me gustaría que quedara sí. Especificado cuáles calles. Esperarlos. Sí, que esperarlos. Yo también sé. ¿Se pueden agendar los demás y eso? Ok. O sea, que se quede. El compromiso era que sí. Si no lo Y obviamente con el expediente, como dices tú, con la especificación de cuántos metros, el catálogo de conceptos. Eso da prisa para el momento. Yo soy nuevo aquí, pues siempre cuando esté completo por la cuestión de los tiempos. Sabemos que viene temporal y viene si va a ser un empedrado las aguas. Ahora sí que hablas. Sí, no, ahorita es cuando. Entonces estamos todavía. Hasta para calmar en esa temporada. Aquí, ¿verdad? El compromiso para no, que ni siquiera sea hasta el jueves, yo le voy a urgir al licenciado Aristeo. Que a más tardar el lunes ustedes tengan en su mano la información, porque si nos paramos, porque el lunes sale el lunes. Sabes que si no está el lunes, ni siquiera va a entrar el punto. Son 5, que lo tengan. Yo me comprometo que el lunes, pues, aquí está. Si no está desde el lunes, ni siquiera no puedo. No, ni siquiera agendarlo, pues, ¿para qué lo agendas? Sí, no. Es a mí que, y lo comentaba antes de ahorita de hacer la lectura, pues, ya de cada uno de ellos. Si están de acuerdo en que demos este primer paso con. El compromiso de que en ese apartado, que es el proyecto 19FISM094002, esté debidamente argumentado con cada una de las calles, obviamente las demás tendrán que tener los puntos de referencia de dónde y las cantidades, pero es en específico cada una de las calles con indicaciones, favor de manifestarlo, levantando su mano. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algún punto vario más. Yo comentaba antes de iniciar la comisión con Luis Arturo sobre subir este tema. Bueno, ya está arriba, nada más vale seguimiento. Para que quede en constancia aquí en la comisión. Y tiene que ver con el tema de la calle Hidalgo 130. Seguimos con nuestras fincas históricas. Yo aquí tengo el documento para quien quiera verlo, que me envió el arquitecto Raúl Barajas Barajas, director de obra pública, el 1 de marzo de 2019, donde me presenta toda la documentación que se tiene de la construcción de la calle Hidalgo 130.
Si recuerdan, yo había comentado que no había un dictamen favorable para la misma y sin embargo se le hizo ahí algunas, pues se les está haciendo la intervención. Existe una licencia para construcción que está a nombre del arquitecto Gustavo Navarro Padilla, hijo del arquitecto Gustavo Navarro Castellanos, con fecha del 29 de agosto de 2018, pero existe un dictamen de la Secretaría de Cultura que no es favorable, por lo tanto se dio una licencia de construcción de forma no correcta, y en el dictamen de la Secretaría de Cultura aparece el arquitecto aparece el arquitecto Gustavo Navarro Castellanos como representante de los dueños de la finca y a su vez en ese tiempo era director de obra pública. Y bueno, aquí están los documentos que lo avalan. ¿Por qué presento esto? Para darle seguimiento. Sé que la siguiente comisión de obra pública, Luis Arturo va a pedir al arquitecto Barajas que esté aquí presente para informarnos sobre este y otros temas más, pero que estemos nosotros informados de que algo no está correcto aquí y que se le tiene que dar seguimiento a esto que no está correcto. Hablando ahorita, yo por la mañana me puse en contacto con Raúl porque hay otro tema, lo mencionas ahorita, situación en el Fubiste, que serían los dos temas que tocaremos en la siguiente reunión. Está en una estación, yo le pedí a Raúl que estuviese aquí pues, para que nos explique este tipo de información. Estamos tratando de pasar el tiempo en este punto y las cosas avanzan. Las fincas se siguen desmoronando y las siguen desmoronando. Entonces, ¿el tiempo? Sí, estoy de acuerdo. El tiempo avanza. Sí, tenemos que verlo ya. Los demás van a pensar lo mismo, o sea, no hicieron nada, no hicieron nada. Los demás se hacen lo que ellos quieren hacer. O sea, esto tiene que ser ya y actuar ya, duro, porque si no, ya acabamos. Aquí sí, el compromiso está ser, sobre todo por los nombres donde aparece la mención, pues, lo de la licencia. Fechas. Las fechas. Licencia y dictamen en junio y agosto. ¿Cómo vamos a hacer juez y parte? No darnos el permiso nosotros solos. ¿Por qué hacer tu huella en el nombre de las personas ahorita? Porque ella no puede y aquel hombre se lo dio facilito. Bueno. Entonces, en la siguiente son los dos puntos que trataríamos. Este es uno y el otro es un tema de la revista para ir bien, ¿verdad? ¿Y el tema de la revista? No lo va a pasar la información para que no lo explique aquí. Y ahí son varias cosas las que hay que analizar. ¿Alguien tiene algún otro problema? No. Como séptimo punto de la clausura, siendo las 12 horas con 35 minutos, damos por clausurada esta 10ª sesión.